Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión. Un placer estar nuevamente con ustedes. Charlamos con uno de los dueños de la Aerosilla, Carlos Paz, uno de los lugares más tradicionales de la Villa Serrana. Bueno, arrancó con muchísima expectativa, arrancó con algunos cambios en el complejo, con algunas renovaciones, con la idea de seguir sumando, de seguir creciendo, y con muchas ganas de recibir al turista. ¿Cuántos años ya? 63 años estamos cumpliendo. Es un placer. Sí, la verdad que sí. De todas maneras, bueno, la intención estos últimos años es ir agregando cosas, porque la verdad es que nos encontramos con mucha gente que nos viene a visitar todos los años. Claro. Entonces es sumamente interesante que cada vez que vengan encuentren algo diferente. Por ahí algo chiquitito, como una cascada nueva, por ahí algo grande como el parque acuático. Solo subir, sacar foto y bajar. Contarle a la gente qué tiene el complejo de Aerosilla. Bueno, el complejo se divide principalmente en dos estaciones, la estación superior y la estación base. En la estación base se puede acceder sin ningún tipo de cargo y tenemos, entre otras cosas, el parque acuático, la alfombra mágica, el acuario, el paseo regionales, el restaurante. La gente puede venir, quedarse por acá abajo a recorrer, a conocer y a pasear. Y después en la estación base, que se accede a través de la silla, tenemos plazas de juego, plaza blanda para los más chicos. Estamos haciendo pasarelas como dispone Parques Nacionales, porque estamos viendo que por ahí el desgaste del tránsito peatonal es muy grande. Entonces, para preservar el monte serrano, lo que decidimos fue hacer pasarelas sobrelevadas, igual que en los parques nacionales de todo el país. Y bueno, ahora estamos en vías de sumar otros metros más. Hasta ahora hicimos 600 metros de pasarela. Esto es toda una inversión muy importante. Es una inversión grande, es una apuesta a futuro muy grande. Son las ganas que tiene la empresa de crecer. Yo escuchaba anécdotas cuando era chico de mi abuelo, que me decía que cuando arrancaron acá, esto era nada, una franjita de lote. Era una franjita que tenía 7 metros de ancho por 500 metros de largo. Y un circulito alrededor de la estación superior. Hoy por hoy es un complejo integral, en donde pretendemos que la familia se quede todo el día, en donde tenemos 3 confiterías, en donde tenemos, bueno, el parque acuático, en donde tenemos 182 hectáreas de monte nativo, que son para que la gente la disfrute, para que entren en contacto, para que sientan lo que son las sierras cordobesas. Paisaje privilegiado, además. Siempre, sí. Sí, tenemos mucha gente que de pronto viene a pasar el día o la tarde, pero en realidad su idea siempre es quedarse hasta última hora, hasta la nochecita cuando estamos cerrando, porque la verdad que los atardeceres de arriba sobre Carlos Paz son fabulosos. Días, horarios, es importante aclarar que han mantenido los precios en lo posible. Efectivamente, nosotros mantenemos los precios del año pasado, apostamos a que es un sacrificio que se puede hacer, que se puede lograr para mantener la competitividad turística de Carlos Paz. Y los horarios ahora en verano son horarios corridos, de 9:30 a 20:30, pueden visitarnos todos los días, estamos de lunes a lunes, con la salvedad de que boletería cierra 30 minutos antes, es decir, a las 8 de la noche. ¿Cuánta gente trabaja atrás del complejo de Aerosilla? La gente viene, ve todo esto, es hermoso, pero hay todo un mantenimiento, todo un montón de logística detrás de todo esto. Sí, nosotros tenemos como empleados directos, somos 27 en el complejo. Y después tenemos los que son concesiones y los que son locales de alquiler. En total, ahora en temporada alta, estamos hablando en el orden entre los 110 y los 120 empleados. Que más de 100 familias viven también de Aerosilla. En verano sí. Y bueno, todos los comercios que tenemos acá toman personal temporal. Después en invierno mengua un poquito, pero siempre estamos entre las 70 y las 80 familias. Bueno, en las redes. En Facebook, a través de Complejo Aerosilla Carlos Paz, y en Instagram, en Complejo Aerosilla. El intendente de San Isidro hizo un balance de las obras públicas 2018 en ese municipio. En materia de obras públicas, quiero comentarle que ha sido un año muy positivo. Hemos hecho 82.000 metros cuadrados de cinta asfáltica, 11.000 metros cuadrados de bacheo de hormigón, casi 400.000 metros lineales de tomado de juntas, 70 rampas para discapacitados, reparación de cordones y también reparación de veredas. Hemos hecho baño de desagüe, calle Catamarca 100 metros, barrio Jardín unos 1.300 metros y en la zona del Bajo 700 metros lineales de desagües pluviales, cañería de 80. Hemos habilitado e inaugurado el túnel de la Calandria, que con ese fue el número 11. También estamos trabajando en el hospital, en el materno infantil, esa es una obra que está en ejecución. También estamos trabajando en la zona del túnel de Zarratea,
en la localidad de Boulogne. El muelle de San Isidro, se trata del ingreso de una lancha colectiva que va a permitir que a nuestros vecinos de San Isidro puedan viajar hacia la zona céntrica por la vía fluvial. Todos los años siempre es un municipio intenso que cuida mucho del dinero de los vecinos y lo invierte. Es un municipio de más que gasto, de inversión, porque cuando sostenemos un hospital estamos invirtiendo por la salud, cuando estamos gastando en infraestructura de pavimento estamos también cuidando del crecimiento del distrito, con lo cual también estamos delante de inversión. La inversión en materia de infraestructura es fuerte, como la del año pasado, y siempre bien priorizada. Nosotros hemos roto mucho el distrito a superficie para poder hacer las obras que tienen que ver con las cloacas, con el agua corriente, con el refuerzo de la energía eléctrica, con el tema de los aliviadores para que en ninguna casa adentro de zonas urbanizadas, estamos hablando, no les entrara el agua. Eso lo logramos, seguimos perfeccionándolo, seguimos buscando cuáles son todos y cada uno de los lugares donde suprimir problemas en virtud del cambio del régimen de lluvias, que hoy no llueve durante 4 meses y todo lo que nos llovió en 4 meses llueve en una madrugada. Para poder hacer esto, insisto, hubo que romper a superficie, romper veredas, romper pavimentos y demás. Hoy lo que se trabaja mucho es a superficie para que la ciudad, los barrios, sean vivibles para cada una de las personas, para cada uno de los que integran nuestra comunidad. En 168 Horas Radio, Carlos Paz, tuvimos la visita de Claudia Ciardone. Ella está haciendo temporada en el Plan Teatro Sorba junto a René Bertrán. De cuidarme yo, pero por mí, pero no porque me lo digan. ¿Y sos muy obsesiva en cuanto a mantener el físico o a veces relajas un poco? No relajas. No relajo. No, la verdad que no. No. Relajo una vez por semana, claro. Como te decía, que ahí sí. Pizza como full. Todo, sí. Bueno, alcohol, por ejemplo, a la noche yo necesito tomarme una copita de vino con la cena. Uh-huh. Así que es un gusto también que me doy. Favaloro lo recomendaba. Sí, sí, exactamente. Favaloro decía una copita, no una damajuana, claro. No, de una copita. Aclaramos a la gente. Bueno, el año pasado te hacía nota y yo te decía que René Bertrán te hizo que vos pudieras demostrar que sos una buena actriz, más allá de lo mazo que tenés, que era evidente. Como que no te habían dado tanto lugar a que podías demostrar que también sí, puedes ser una buena actriz. Estoy súper agradecida a la oportunidad que me dio René, porque la verdad que es un gran compañero, muy generoso arriba de escenario y es un director excelente. Y él le está sacando de mí lo mejor. Uh-huh. Es muy exigente, ¿no? Es muy exigente, pero está bueno eso, porque yo creo que el exigirte el máximo de lo que podés dar es lo que te hace en algún momento ser exitoso, ser uh-huh. lo que querés. Y bueno, nada, estoy súper agradecida. En esta oportunidad me tocó un personaje protagónico que nunca tuve. Uh-huh. Y que la verdad que me encanta porque hay que trabajarlo un montón. Es un personaje que está mucho tiempo arriba de escenario, que trabajo a la par de René Bertrán, de Gaby Almirón, que también son dos grandes actores, uh-huh. dos cómicos increíbles. Y todo me sirve y aprendo muchísimo día a día. El año pasado estuve nominada uh-huh. como mejor actriz de reparto y con eso Clavado en París. Para mí fue, no sé, un logro máximo, más allá de no haber ganado el premio, el estar solamente nominada. Uh-huh. Yo no lo podía creer, te juro que es el día de hoy que estoy re agradecida porque, nada. Que era, dicho ese paso, era excelente. Lo puedo decir ahora, yo era uno de los jurados externos de los premios La Voz y yo voté como mejor comedia a Clavado en París. Era muy buena. Como el culo era excelente. Sí, pero a mí me parecía que tenía un plus en ese final sí. muy emotivo que estaba un poquito por encima de Como el culo. Sí, la verdad que los productos que trae René son muy buenos uh-huh. acá y son comedias que generalmente funcionan muy bien todas. Hasta ahora vino con 3. Sí. Y bueno, anoche debutamos con El Plan uh-huh. en el Sorba. Y la verdad, la respuesta de la gente fue, bueno, de pie todos. Y la gente, vos los veías. Y
porque mientras estás haciendo la función vas escuchando cómo la gente se va enganchando, claro, con la historia. Sí. Se ve eso, ¿no? Sí, no, sí, claro. Y los escuchás, y escuchás a las mujeres, y ay, mirá, y después escuchás, y ves a otra y mirás así, y otra llorando, y claro, después ves al hombre, y se reían. Y la comedia esta tiene eso de las emociones, que te la lleva de la risa, claro, al llanto, uh-huh, a la emoción, al ay, qué lindo, claro, a la ternura. Como la vida misma. Tal cual, es una hora y media de la vida misma. Uh-huh. Sí. Sí, y bueno, nada, quedamos más que contentos, más que felices. Tuvimos la visita de Flavio Mendoza también, porque está Adriana Mendoza arriba, claro, del escenario, claro, con nosotros. De María Rosa Fugazot, que bueno, que también nos felicitaron, nos dijeron cosas hermosas. Y eso te llena, porque después de tanto trabajo, de lo que yo decía, fueron 15 días que no tenía tiempo ni de respirar, ¿eh? Uh-huh. Ensayo, 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 claro, ensayo. Y después cuando ves el resultado, decís, wow. Sí que valió la pena. Claro. ¿Están esas mariposas del debut siempre? Yo sentí que me moría, te juro. Yo sentí que me moría, me quería hacer la que no me pasa nada, no lo pude evitar. Se dieron cuenta todos, tranquila, calmate, calmate. Y después que terminó la función, sentí que me pasaron 10 camiones por arriba del cuerpo. Lo único que quería era una caipi. Vayamos, por favor, a tomar una caipi. Quiero relajar. Pero feliz. Feliz, la verdad que muy feliz. Uh-huh. Y aparte, bueno, esto, como decís vos, tu primer protagónico, ¿no? Claro, porque sí. Porque el año pasado en Clavado, si bien tenías una participación, era no tanto así. Sí, este es mi primer protagónico de un personaje hermoso. Y bueno, nada, estoy feliz. Uh-huh. La verdad que sí. ¿Qué te gustaría de aquí en adelante para tu carrera? ¿Qué cosas decir me faltaría de esto? Y me gustaría hacer una ficción. Uh-huh. Me encantaría. Me gustaría hacer una ficción. Me gustaría hacer algo de drama. Me encantaría. Me gustaría hacer cine. Hay un montón de cosas todavía que me faltan. Es un camino que recién empieza. Claro. Este nuevo. Esto es nuevo para mí. Claro, por ahí. Arrancó el año pasado. Te empiezan a tomar, sí, en este otro rol, ¿no? Arrancó el año pasado y bueno, y ahora quiero. Quiero todo. Muy bien. ¿Pasa esto de que cuando vos sos muy bella, tenés un lomazo, qué sé yo, tenés que demostrar aparte que sos talentosa? ¿Como que hay un prejuzgamiento? ¿O ha ido cambiando eso? Hay. Sí, hay. Pero también hay oportunidades. Uh-huh. Que cuando se te presentan esas oportunidades, que tenés que dar lo mejor, claro, y la otra persona lo ve, que es en el caso que me pasó ahora, y bueno, y ahí vamos, por ese camino. Está sí, obviamente, pero también yo creo que yo me encasillé mucho en eso del cuerpo, y cuando tomás la decisión de empezar a cambiar eso, las cosas empiezan a cambiar, se empieza a acomodar todo, y bueno, y ahora vamos por ese lado. Claro, lo de la energía que hablábamos antes. Lo de la energía, sí, atracción. Ley de atracción y energía, totalmente. ¿Y esta decisión de por ahí exponer menos el cuerpo fue consciente o más inconsciente? Esto de quiero... No, fue consciente y no fue, esto sí que no fue desde el año pasado. Sigo mostrando el cuerpo porque no es algo que me moleste, pero ya en un nivel mucho menor a lo que yo hacía antes. Es como que, nada, obviamente yo también trabajo con el cuerpo, hago publicidad de ropa interior, publicidad, uh-huh, de malla. Sí, sí, tenés que cuidar tú. Entonces, no es algo que me moleste, pero lo muestro desde otro lado. Uh-huh. Entonces, sí, todo se va acomodando para el lado que lo querés llevar. Vos mostrás algo, va a ir para ese lado. Mostrás otra cosa, va a ir para ese otro lado. Cumplimos 60 años, cumpliendo sueños. Nuevos senderos, piscina con juegos y parque acuático. Acuario renovado, estación superior con más servicios y más atracciones. Más información en aerosilla.com. El Cid Hotel, eventos y reuniones. Dos salones exclusivos para fiestas de 15, cumpleaños, casamientos, bautismos o agasajos. Con capacidad hasta 150 personas. También desayunos de negocios, workshop, charlas, conferencias y presentaciones de productos en nuestro espacio Business Center, el Cid Hotel. Consultas y reservas en Hipólito Yrigoyen 250, por teléfono al 03541-421-358 o por mail info@hotelcid.com.ar. Hola, soy el Oficial Gordillo y este verano te espero en Carlos Paz. ¿Dónde? En el Teatro del Sol. ¿Cuándo? Lunes, martes y miércoles. ¿Con qué? Con Choreando a lo Grande, con la participación especial del Bobby, Gordillo Niño y mi mamá. Mierda, no te lo podí perder. Temporada 2019 en Carlos Paz, el Oficial Gordillo, Choreando a lo Grande.
el gato de la fortuna. A ver si esta temporada es la mía, ¿no? Si no, va a correr la misma suerte el elefantito vos. Trabajando entre todos, los cordobeses ya cerramos el arco del nuevo puente sobre el lago San Roque. Con un diseño único en nuestro país, permitirá potenciar la industria turística de Córdoba, dándole mejor infraestructura a los millones de turistas argentinos de todo el país. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Miguel Martín, más conocido como el Oficial Gordillo, nos visitó en 168 Horas Radio. El tucumano está haciendo stand-up con mucho éxito en Villa Carlos Paz por cuarto año consecutivo. Hoy veía la crítica que te hacían, creo que el diario La Voz del Interior, y está bárbaro. Esto es cuestión de que, la verdad que vos no necesitabas lo técnico atrás, pero suma y está bárbaro esta cuestión de una pantalla muy linda y la historia esta que te permite jugar y cambiarte y demás, ¿no? Sí, sí, la verdad que está bueno ponerle cositas, porque si vas a hacer siempre lo mismo, como que se desinfla. Y te aburrís vos mismo. Yo, ¿no?, me aburro también, entonces el desafío es lindo, poner la pantalla para que después falle, ¿entendés? Falla, ¿no? Que falle, uy, estás viendo que anda esa pantalla, hija de Dios. Ayer no falló, por lo menos. No falla casi nunca. Si esos bichos japoneses, no sé, vos has visto que son perfectos. Una sola vez me falló acá en Córdoba, pero en Córdoba capital. Se quemó la pantalla. ¿En Estudio Teatro? En Estudio Teatro se quemó la pantalla y tuve que salir a hacer. No me acuerdo qué hice. ¿Visto cuando estaba en shock? Porque depende mucho de la pantalla para el cambio de vestuario. Claro, porque si no, no te da tiempo. No me daba tiempo. Entonces, ¿qué hicimos? Paramos el show, bajamos una pantalla con proyector. Y hasta que bajamos todo, bueno, yo salí a hablar cagada, ¿sí? le entretenía a la gente, le decía, y bueno, lo que pasa es que, no sé, la energía de ustedes, empezó a inventar, empezó a hablar con la gente, a ver de dónde eran y todo eso, como para estirar. Oh. Y de ahí hemos seguido con el show. Seguime. Y se mete al baño, y yo voy por detrás del baño, ¿entendés? Y yo digo, ¿estás loco? El baño de Flavio Mendoza es más grande que Tucumán. Sí, dos funciones en sala completa. No es mentira esto. No había lugar. No había lugar. Hubo gente que quiso entrar y no había lugar. No, me mandan mensajes, me dicen, ¿de parado puede ser? Pregúntale a Defensa Civil. O sea, de parado me van a llevar a la cana, le digo, claro. Ni se le ocurra. Bueno, de hecho yo lo vi de parado porque no había lugar. Ah, bueno, pero vos sos prensa. O sea, yo me la tengo que bancar. Usted no paga, señor. El que paga se tiene que sentar. Se tiene que sentar, es así. Así que muchas entradas para hoy, hay doble función hoy también. La primera está completa, uh-huh, y la segunda todavía no. Así que ojalá que se complete la segunda, sí, para el guiso de los chicos. Se va a completar. Hay que pagar la matrícula. Si se completa, es que este programa te trae suerte. Yo creo que va a pasar eso. Como siempre, papá. Qué bárbaro. 168 hours. ¿Qué tal? ¿Te lo he dicho bien o no? 168 hours. Escuchame una cosa, Gordillo. Esta es tu zona de make-up. Acá tenés rímel, illumination, shadow y eyeliner. ¿Qué es la formación de Alemania de esa amiga? ¿Cómo surgió la idea de este nuevo espectáculo? Y agregar estas cosas, que aparezca tu mamá, que aparezca Gordillo chiquito. Y aparece, verdad, Miguel Martín al final. Sí, aparece Miguel Martín al final y agradece, se siente muy fachero Miguel Martín. la verdad es que yo durante el año voy escribiendo ideitas en el teléfono y se me iban ocurriendo esas ideas. Y tuvo mucho apoyo de este muchacho que está acá conmigo, que se llama Félix Mote. Ajá. Él intervino en,
en los guiones. No lo dejo mucho porque yo soy medio mezquino con los guiones, pero me va tirando ideas, muchas ideas. ¿Te cuesta soltar tus ideas, tu espectáculo? Pasa que él tiene su visión, digamos. Él ve mucha comedia americana, entonces como que tiene su visión. Yo la tengo que trasladar acá, las ideas que él me tira. Pero lo que es escenografía, lo que es técnica, lo que es todo lo que ves en pantalla... El video lo grabó Luis Medina de acá de Córdoba. Está muy bueno el video. Sí, sí, él es muy bueno en ese tipo de videos, es excelente. Pero el guión de ese cortometraje, que se puede decir, lo hizo Félix Motte. Lo hizo completo, yo le puse algunas cosas maravillosas mías, pero el guión completo es de él, así que él me está colaborando mucho, así que se nota, digamos, que hay muy buena calidad porque labura bastante bien. Ahora me va a pedir aumento. Seguro. Cagué. No hablé muy bien, por la duda. Yo, la verdad, yo quería salir con Minita en Famaillá. Yo te voy a contar, en mi época de... Cuando yo era la época de conquista, me acuerdo, era la mejor, 15, 16 años yo. ¡Qué tipo pelotudo! Sí, y esto es lo que te permite, es el éxito. Digo, la posibilidad de vender entradas, de ganar un mango más y poder invertir y mejorar el show desde lo técnico. Porque... Absolutamente sí. ¿Es así? Absolutamente sí. Si no, estaría haciendo lo mismo, digamos. Pero a mí me gusta esto, ¿no? O sea, sí, me va bien, gano plata, pero también le invierto. Claro. Porque no me interesa hacer siempre lo mismo. Es como que, ¿cuándo va a volver el Héctor y el Ester? Sí. No sé si va a volver, no creo, porque no me gusta hacer siempre lo mismo. Y si no, salvo Gordillo, ¿no? Claro, que sí, claro, me encanta hacer. Sí. Y si no, buscarlo en YouTube, porque no, la gente, pero sin embargo lo quiere ver en vivo, a pesar de que por ahí hay cosas que están, porque sí. Gran parte de tu material está en las sí, redes. Sí, hay gente, son tres, dos, ¿no? Que dice, no has contado el chiste de la olla ese. Claro. ¿Entendés? Le digo, pero si eso lo puedes ver por internet. Pero no es lo mismo. Es como un hit, digamos. Claro. A veces, entonces uno no sabe qué hacer. ¿Entendés? Si ponerlo como un bonus track en el mismo show, no ponerlo todo nuevo. Pero la mayoría de los comentarios dicen, qué bueno, porque no hay ningún chiste de internet. Claro. Entonces, yo creo que eso es más valedero, loable, que vos vayas, pagues la entrada y veas algo nuevo. Si no, te metes a YouTube y lo ves. Claro. Porque eso también yo entiendo. Che, boludo, me pago una entrada y estoy viendo lo mismo que YouTube. Claro. Por ahí sí, te piden un bonus track, una otra y le mandás uno viejito. pero a mí me gusta hacer todo nuevo, no sé. Te voy a curar el empacho, agarrá el ponente para que te cure el empacho. De las anécdotas que contás, a ver, ¿cuántas son reales? ¿Cuántas son reales exageradas? ¿Cuántas son prestadas del pueblo, de otra gente que conoces? Y en este show, me parece que hay un 50%, un 40%, un poquito menos, cada vez son menos. Pues ya contó toda mi anécdota. Claro. Pero lo que me ahogo con la hostia es cierto. Lo que no es cierto es la parte del remate que saca el cinto de mi papá. Sí, bueno, no. Hay que eso, exagerar un poquito. Pero, eso sí, hay cosas que me voy acordando, eso es cierto. Después de lo que todas las frases de mi mamá es cierto. Yo nunca te voy a comprar una moto, eso es cierto. Bueno, ¿qué otra anécdota? Lo de la mina de la ferretería no es cierto. Porque le pasó a mi hermano. Bueno, no, más chico que era tímido. Yo no era tímido para encargarme. Está bien, pero es una historia prestada de exacto, de historias prestadas, historias... Ahora me ha hecho reír mucho una historia. Un legislador de Tucumán me contó una historia de que el hermano de él, ¿sí? Iba mucho a una peluquería. Iba mucho, y el peluquero se había enamorado de este chico, ¿entendés? Se había enamorado mucho de este chico. Entonces, es como que el peluquero le tiró onda y este chico no ha vuelto más. Entonces va mi amigo y le dice, che, ahí mi hermano, ¿qué pasó con mi hermano? Y el peluquero le dice, mira esta frase que le dice, no me hables de él porque me hace daño. Entonces una anécdota divina como para hacerla, no sé cómo, pero para inventarla, ya la acabo de anotar en mi blog de nota y lo voy anotando y así me van surgiendo de cosas que me cuentan también, ¿no? Estaba bárbaro. Sí. ¿Y sí, tu sí. vieja cuando ve el espectáculo qué dice? Este no lo vio. No lo vio todavía. Yo digo, en un momento, si lo ve, me parece que no me va a hablar, porque esto de que yo dormía con ellos es cierto.
porque mis viejos estaban separados, uh-huh, adentro de la casa, el mismo techo, digamos. No dormían en las mismas habitaciones y buscaban excusas. Él ronca, dice, ella se levanta temprano y así, ¿entendés? No tenían relación, digamos, eran como hermanos y no se podían separar porque eran pobres, en realidad. Ahora, las mujeres trabajan y son independientes, claro, y se separan y se van. Claro. O te vas vos, que sos el varón, y chao, y todo tipo de pareja, ¿entendés? Sí. Varón, varón, mujer, mujer, todo, te separaste y vos tenés tu vida, antes no era así. Claro, es verdad, la mujer quedaba ahí enganchada. Sí, en este caso a mi viejo, que era el que la mantenía. Claro, no tenía independencia económica la mujer antes, cosa que ahora sí, por eso no se banca las cosas que antes se bancaba de los Totalmente. Tipos. Entonces, si mi mamá tampoco nos quería trabajar, ¿no? Yo le decía, mamá, hagamos cosas dulces, yo le incentivaba así, yo salgo a vender, a mí me gusta comer las cosas dulces. Así que sí hay un montón de anécdotas prestadas, otras cambiadas. Sí. La anécdota de que yo salgo del canal y hay una chiquita que me dice... Uh-huh. No cuentes tanto. Sí, vos, Gordillo, vos casi sos mi papá. Sí. Eso es cierto. Es verdad. Es cierto. No me pasó con una chiquita, es un chiquito. Claro. Pero la hermanita, la que me contó, así que el homenaje es para ella. ¿Entendés? Dice, porque ella vino a contarme, la chiquita me dijo, mi hermano le decía a mi mamá, no es que me dice a mí. Claro. ¿Entendés? Y me contó la anécdota y yo me reí un montón, entonces la armé como que la chiquita esa venía a contar. No contemos el remate, pero ¿el remate es real? El remate, sí, es real. Es real. Sí. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horas.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.